lo primero y que yo siempre hago más hincapié es enseñarles a dormir desde muy chiquitos. Es un tema que me cuesta a veces a los pediatras encarar, ¿no? Porque sí, con el tema de la alimentación, la introducción de los alimentos, todo eso va. ¿Seguro? Pero ¿cuándo hay que empezar a separarlo, a dejarlo en su cuna, enseñarle a dormir? Enseñarle, porque es un hábito que se aprende. ¿Seguro? Como a comer bien, como a lavarse los dientes, también se aprende a dormir. Tal cual. Y eso es el primer punto, ¿no? Alrededor de los 8 o 9 meses el niño ya está preparado como para dormirse solo en su cuna, siempre acompañándolo de los padres, pero ya tiene que dejar de dormirse a upa, ya no es un bebé. No. Eso es a veces lo que a los papás les cuesta, ¿no? Yo recibo muchos chicos de 2, 3 años todavía a upa, durmiéndose a upa, que es imposible por el niño que no está cómodo en los brazos porque le molestan los huesos, todo, ni, y el padre ni hablar, no, porque ya pesa claro, y no lo puede sostener. Entonces es una tortura hacerlo dormir. Así que a los 8 o 9 meses uno despacito puede empezar a acompañarlo a que se duerma en su cuna. Pero en su cuna, en su cuarto. Sí, a veces depende de las posibilidades de las familias, pero que tenga su lugar, claro, que no sea en la cama de los padres. Bien. Y que no sea en brazos, y que no sea en el auto, que no sea macándolo, que no sea en el cochecito, o sea, todas en esas cosas que a veces se hacen para que se duerma rápido. Claro, se mala costumbre, pero quizás. Eso se llaman asociaciones inadecuadas con el momento de dormir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es normal que los niños todos nos despertamos en la noche. Nos despertamos para ver cómo está todo. Es un resabio, digamos, de protección, porque el sueño es un momento de mucha desprotección. Tal cual. Entonces, si es en ese despertar, está todo como cuando nos dormimos, que se cae la cortina y nos desconectamos del mundo, bueno, seguimos durmiendo enseguidita y ni nos acordamos de ese despertar. Uh-huh. Ahora, si el niño se durmió en el cochecito paseando y se despierta solo en su cama... Claro, no entiende claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Se asusta, se pide, llora, pide otra vez lo último que recuerda. Uh-huh. Es lo mismo que si nosotros nos dormimos y nos despertamos y vemos que hay una luz prendida y no estaba. Vamos a ir a ver. Claro, lógico. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces es muy importante ese momento de dormir, que esté todo lo que va a encontrar cuando se despierte a la noche. Y en el caso de los bebés, porque 8 meses, muchas mamás que todavía siguen dándole la teta. Claro. Y en esos bebés que se duermen en el pecho de la mamá. No, hay que tratar que separar. Y piden la teta. Por a la eso, mamá. Es, a veces es difícil, ¿no? Pero hay que tratar de separar la alimentación del sueño, ¿no? Las dos son necesidades del cuerpo, ¿no? El hambre, bueno, se sacia con la alimentación. Pero el sueño requiere otra rutina que no se debería asociar a dormirse comiendo. Claro. Así que, bueno, a veces se durmió, bueno, hay que tomarse un ratito más, ¿no? Que haga el provechito, que se despierte, acompañarlo a la cuna y ahí que se duerma en la cuna. Uh-huh. Eso es importante. Y despacito los papás tienen que ir tratando de... no ser parte del mobiliario, digo yo, por ejemplo, el cuarto. Hay un, claro, libro, hay un libro muy conocido, no me sale el nombre ahora, que lo leen muchos papás. Sí. ¿Cómo se Duérmete llama? Niño. Duérmete niño. Sí, hay muchos que es como que son una tribu, ¿no? Los que están a favor de duérmete niño y los que no. Para poner un poquito en contexto, te dicen que tenés que dejarlo al bebé y que llore y que ya se va a ir acostumbrando a estar solito. ¿Qué opinas vos de ese método? A ver, esto fue un método en su momento del doctor Estivill, maravilloso. Es para nuestra cultura, a pesar de que él es latino, me parece que es como muy... Muy fría. Muy fuerte. Digamos, no claro, sé cómo decirlo. Pero sí hay que amorosamente tratar de gestionar esa separación. Y hay momentos, uno no puede decir, bueno... Si un niño llora desconsoladamente es porque primero le tiene fobia a la cuna, ¿no? De alguna manera le ha generado fobia, porque alguna vez sin querer lo pusimos de para que va y mamá tiene que ir al baño, lo dejó lloró. Sí. Bueno. Y le tomó miedo. Claro, y le tiene no miedo. No como el lugar de descanso, sino como el lugar de castigo. Pánico. De castigo. Entonces, despacio, esto es lo primero que yo sugiero, ¿no? Bueno, vamos a tratar de que la cuna sea el lugar donde va a dormir, también sea un lugar lúdico, un lugar agradable, donde tiene algún chiche, donde está, pasa por ahí algunos momentitos con mamá alrededor durante el día. Claro, que le sea familiar. Que le sea lindo, que esté mamá por
por ahí, que haya un juguete, que hasta haya una interacción de juego. E incluso a medida que va creciendo, el momento previo a dormir, despacito hay que ir introduciendo o un cuento o una canción que le cante el mamá o papá. Esto a partir del año, año y medio, tiene que ser una rutina. No puede seguir durmiéndose a UPA. Tiene que dormirse en su cuna, pero con alguna cuestión de juego. Que haya un, yo siempre les digo, bueno, que haya un muñequito, algo transitorio, que se quede ahí. Jugar con la proyección, ¿no? Que mamá le diga, uy, Pepito, mirá el sueño que tiene Pepito, no él, sino el muñequito. Ya creo que ya, pobrecito, no lo vamos a dejar. Hay que acompañarlo. Le pedimos, le apagamos la luz, entonces y ahí ya ir fomentando. Oscuridad, que ese es otro tema. No hace falta nada para dormir. No hace falta luz. No, el miedo está en nosotros, no está en ellos. ¿Tienen pesadillas los chicos cuando son chiquitos? Todo el tiempo tienen sueños, en el sueño que elaboran los conflictos que van viviendo, ¿no? Ayer yo justamente voy a contar un caso que justo vi ayer, ¿no? Una mamá, que el niñito es chiquitito, tiene 2 años, estamos viendo este tema del sueño, estaba en la guardería, era el más chiquitito de la guardería y llegó un bebé. Y de golpe, bueno, las maestras, mucho más chiquito que él, claro, lo tienen que cargar, lo tienen que comer con el bebé, darle de comer. Ya él dejó de ser el protagonista. El protagonista. Entonces los primeros días me decían, no quería comer. Llegaba la hora de comer y lloraba. Y a la noche me decía la mamá, yo hacía pucheros, dormido, y decía, bebé no, claro. Bonito. Claro, porque le quedó eso. En el sueño va a elaborar todo lo que, bueno, pero qué mejor momento que una familia que lo contiene, que puede acompañarlo en las frustraciones, porque la vida es así, estos son los primeros pasos. Sin duda. ¿No? Como yo decía, bueno, cuando tengo un hermanito, imagínate. Claro, así que anda hablándole, aunque vos no pienses que le vas a traer un hermanito, anda hablándole de los bebés, de que él puede acompañar. Bebé, no, bebé. Bonito. Celia, muchas veces pasa también que quizás los papás, porque lógicamente los bebés tienen sueños discontinuos, se duermen en la siesta, en la mañana, en la tarde, tratan de mantenerlos activos, despiertos, para que lleguen agotados o cansados a la noche. No. ¿Conviene hacer ese tipo de ritmos? ¿Hay que dejarlos si les da sueño durante el día? ¿Cómo nos manejamos con esa situación? No, hay toda una... En realidad, que lleguen muertos y cansados a la hora de dormir, lo único que va a hacer es que sea un caos. Ay, es tremendo. Ese momento. Es tremendo. Ese momento. Siempre es preferible, yo digo, favorecer una pequeña siesta a la tardecita. Depende de la edad, ¿no? A partir de los 2, 3 años es una sola y es después del almuerzo. Pero una pequeña siesta de unos minutos, ¿no? Que siempre están cansados, a eso de las 7 de la tarde, va a ayudar a que la hora del baño, de la cena y de dormir sea más agradable y se disfrute. Porque si no, se pasan de vuelta. Y claro, se pasan de vuelta y... Es desborde, es del sueño. Los niños, cuando... tienen sueño, se ponen hiperactivos, irritables y mal. Y de hecho, para pasar a otro momento, ¿no? Más adelante en el crecimiento, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, siempre hay que descartar que no haya un problema de sueño. Claro. Porque muchas veces lo que tienen los niños es un problema de sueño y por eso no atienden, son inquietos, hiperactivos. Por eso, esto es algo que es importante que todos sepamos. Es siempre ver cómo duerme, si no ronca, si está cumpliendo las horas que necesita y a ver cómo podemos ayudar. Bueno, ahí dos preguntas importantes. ¿Cuántas horas de sueño necesita un niño en la noche? Y va variando con la edad. Va variando con la edad. Claro, pero bueno, por desgastan ejemplo, más cuando son más grandes y por ahí no tienen la siesta. Por ejemplo, los adolescentes, que es algo que no cumplen y es una crisis total, necesitan 9 horas. Pero bueno, es un problema. La problemática del adolescente es difícil de encarar, porque, por supuesto, van a la escuela temprano. Pero están dormidos. Claro, pero todo el tema hormonal que tienen, que va agravándose a medida que avanzan en la adolescencia, hace que cada vez se duerman más tarde. Y esto no es un tema que nosotros digamos, bueno, andate a dormir a las 9. No se va a dormir. Y en realidad están en la cama sin poder dormirse hasta las 11.
lo único que hace es generar un insomnio, ¿no? Porque la asociación, cama, no duermo, me tengo que dormir. No, estás pensando, mañana, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo, no te dormís. Hay que empezar a tener un poco de flexibilidad y, bueno, lamentablemente los colegios son muy temprano, sí. Tratar de favorecer una siesta corta cuando vuelvan y que se duerman. No, por ahí hay colegios que tienen horario corrido, sí, que se quedan a almorzar, que no tienen ni siquiera almorzar, que después salen. Tienen distintas actividades o tienen que estudiar o ya la mamá prefiere que no duerma la siestita y ahí es todo... Es un serio problema, de hecho es algo que están encarando en muchos países, atrasar la hora de ingreso, porque es un problema biológico, no pasa por límites, no pasa por decirle totalmente lo que tienen que hacer. No pueden dormirse antes de las 11. Claro, yo siempre hormonal. Pensar en la adolescencia alrededor de las 11 es un buen horario para favorecer el sueño. Adolescencia. Después, en todo el periodo de la primaria, si vamos al caso, generalmente el sueño es ideal en esa época y necesita de entre 10 y 12 horas, más o menos 10 a 12 horas. Pero en general, los chicos entre los 6, 7 y los 11, 12 años duermen muy bien. Se llama periodo de latencia. Claro. No tienen problema, duermen profundo. Además, es el mejor momento para que estudien, están re bien, muy conectados. En ese periodo hay que mirar bien este tema de si roncan, si respiran bien, si no hay algún otro problema que esté perjudicando su sueño y su capacidad de atención. Y de más chiquitos ya empieza a aumentar. Entramos a los 14, entre 12 y 14 horas ya en la primera infancia, digamos, entre los 3 claro, y los bebés. Bueno, mucho. Sí, necesitan. Celia, decías obviamente de empezar a acostumbrarlos a la cuna, a la camita, o sea que también le decimos que no al que duerman con los padres, el famoso colecho. Toda esta situación, ¿conviene, no conviene? Le decimos que no tampoco. El colecho seguro. Lo que se habla hoy por hoy es de colecho seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que primero que el bebé no se tiene que caer de la cama, claro, pero tampoco tiene que estar entre medio de los padres y rodeado de cobijas y de cosas porque necesita oxígeno para respirar. A veces lo mejor, más que duerman en la misma cama, es que tengan una cunita, cuna sin barral, pegadita, es como estar bien en contacto con los papás, pero no en una situación que puede ser riesgosa, porque los adultos dormimos profundo, nos movemos. Te tapás sin querer queriendo, lo tapás al bebé. Le sacamos la posibilidad de tener una buena respiración, una buena oxigenación. Particularmente en los bebés muy, muy chiquititos, eso es muy importante porque no regulan todavía bien los gases y el oxígeno y no se pueden levantar la cabecita. Entonces, eso hoy por hoy se habla, no se dice no al colecho, pero sí un colecho seguro. Seguro. Claro, yo